nos acaban de decir que ayer cerró Deportes Huicho, un negocio tradicional de aquí del centro, por decir alguno, ¿no? Hay más, pero pues ciertamente ojalá se pudiese reactivar mucho más rápido para evitar este tipo de situaciones. No, tenemos un reporte que ha habido alrededor de 10 negocios que han cerrado en esta zona. Pues, ¿qué te podré decir? Que ahí podrán ser de alrededor de 10 a un promedio de 5 o 6 personas y unos 60 personas. Bueno, ¿empresarios a qué atribuyen el cierre de esas empresas que son tradicionales en Jalapa, que llevaban años establecidas y que aparentemente se veían fuertes, ¿no? O sea, hasta 2 años en el comercio. ¿Cuál es su deber? Pues se debe a baja de ventas, o sea, en mayor. ¿Ahora qué detonó la baja de ventas? Pues todo lo que hemos manejado, ¿no? La situación. Digo, no todo es el gobierno del Estado ni el municipal. Hay situaciones macroeconómicas que también están golpeando. No hay crédito directo al empresario, a las personas. ¿No? Falta una activación mucho más integral para el desarrollo. Por ejemplo. La banca comercial, tiene que dar créditos y facilidades para que los empresarios puedan tener acciones.